Nosotros ya hemos comprobado que los parques infantiles no solo no se desinfectan todos los días, sino que a veces no se limpian tampoco. Lo hicimos con el Parque de Buenos Aires de Teis, dimos una rueda de prensa hace un mes, hemos vuelto ahora y lo publicamos. El parque estaba sin desinfectar. Es más, los elementos de los juegos infantiles estaban llenos de arena. Es una cosa muy sencilla, como se hace con todos los baños y servicios públicos en los centros comerciales o en los edificios públicos o en las gasolineras. Se pone un registro con la fecha y la hora en que se realizó la desinfección. Con eso se acabó el problema. Estado del parque infantil de la calle Torrecedeira, esquina calle La Paz. Hoy no hace ni hora y pico que ha hablado el alcalde y ha dicho que se desinfectan todos. Aquí en pleno centro de la ciudad está lleno de basura. Latas en el suelo. ¿Esto qué es? Aquí no se ha limpiado y menos todavía se ha desinfectado. Yo desde luego no sentaría aquí a ningún niño a jugar.